Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Haz lo que tú quieras. La reina de la prensa rosa, Marian Sabaté, ha decidido marcharse. Estuvimos junto a ella minutos antes de abordar el avión que la llevará, pero mejor dejemos que sea la propia reina de la prensa rosa que nos diga cuál es su futuro inmediato y que por fin nos diga si se reconcilió o no con el hombre que ha compartido su vida durante 10 años. La distancia, la soledad, por supuesto, eso no es bueno para ninguna pareja, sobre todo cuando son tantos meses. Recién él va a venir en diciembre, entonces se creó como una brecha. Y mira, pues como les dije, ese día en mi cumpleaños estaba vulnerable, susceptible, y me sinceré con el público de Coavisa, con ustedes que me hicieron sentir como en casa durante 2 semanas. Y fue algo sin pensarlo, sin planearlo, simplemente abrí mi corazón y comenté que no pasábamos por el mejor momento de la relación. Hemos estado hablando, se ha estado subsanando, todo está mejorando, gracias a Dios. Y bueno, pues Kikín dijo que entiende mi situación, que realmente una mujer estando sola, con su hogar, con su carga, con su hijo. ¿Hablaste con él? ¿Lo desbloqueaste? Yo lo bloqueé, sí, lo había bloqueado. Es que lo que pasa es que uno a veces tiene impulsos y arranques, ¿no? Mira. ¿Tú lo llamaste o él llamó? El que no ha bloqueado no ha amado. El que si no bloquean, si no te han bloqueado, no te han amado. No, en realidad tengo que reconocer que él puso mucho de su parte. Él te llamó. Y sí, que me buscó y que fue muy comprensivo y que entiende perfectamente que esto es sinónimo, como te dije, no hay ni terceras personas. Justamente hablando de ese tema, entonces el divorcio ya por ahora no es una opción. Ya hablaste con él viene, ya no es una opción. No, el divorcio ya no es una opción. Regresado. Estaban bien las cosas, me sinceré. Pasábamos por momentos complicados que llegamos a la conclusión que se deben a la distancia y a que una pareja no es natural y no es sano, a pesar de que él tiene un muy buen trabajo allí. La empresa con la que trabajó 15 años lo llamó y le ha pedido que se quede y lo van a volver a llamar, creo que por enero, por febrero, marzo, el próximo abril, el próximo año, que tendremos que sentarnos a dialogar si es que vuelve a irse a Estados Unidos, porque es donde realmente él tiene grandes oportunidades laborales. Y tú sabes que en un hogar hoy por hoy hay que trabajar, a no ser que tenga mucha suerte, las dos cabezas. ¿Cómo te sientes en este instante de tu vida? Siento que algo va a pasar en cuanto a lo personal, a lo laboral, a mi entorno. Es mentira, pero uno siente eso, ¿no? Claro, tú vibras, como tú sientes, vibras, y como vibras, atraes. Así de sencillo. Yo creo mucho en la ley de la atracción y siento cósmicamente que algo, Dios, me va a mandar algo sensacional. En lo laboral ha habido pues muchos cambios. En este 2019, pues estoy segura que el 2020 la voy a reventar. Y en lo amoroso, pues hubo, digamos, una marejada, hubo como un temblor, pero se está calmando y yo creo que las cosas van a tomar su curso favorable para la relación. Uno nunca sabe, es lo que te digo, hubo problemas y ahora estamos conversándolos y los estamos subsanando, pero tú sabes que en diciembre uno no sabe qué es lo que va a suceder cuando él venga. Yo siempre digo, de este agua no voy a beber y esto se va a arreglar 100%, lo deseo. Para En Contacto, soy Ángelo Barahona.